días, me llamo Don Esteban y soy el dueño de Don Esteban Foods. En día de hoy le vamos a enseñar cómo comer, armar estas piernitas de jamón serrano directo de España y disponible en todos los Price Mart al nivel de Centroamérica, Caribe y Colombia. ¿Están listos para degustar esta piernita? ¡Vámonos! Listo, como ustedes pueden ver, tenemos aquí la pierna que vamos a abrir ahorita. Tenemos aquí el jamonero con todos los herramientas, también el cuchillo, y ahora vamos a armar la tabla, que como se puede ver aquí, para poder colocar la pierna y empezar a degustarla, limpiarla, cortarla, y le vamos a enseñar también cómo se conserva. Vamos armando todo, ¿le parecen? ¡Vamos! Ya ustedes vieron cómo se armó la pierna, muy sencillo. Ahora vamos a ver cómo se limpia, cómo se corta y cómo se preserva. Que ustedes siempre nos preguntan en las redes cómo se puede conservar el jamón, le vamos a enseñar hoy de nuevo. Y qué mejor que nuestra chef cortadora de jamón profesional para enseñarlo a ustedes, Ivelina Dimitrov, directamente de España. Hola Don Esteban, hola a todos. ¿Cómo estamos? Entonces, mejor le voy a dejar en las buenas manos de Ivelina, para que le enseñen a ustedes toda esta maravillosa del arte de corte de jamón latinoamericano. ¡Nos vemos! Bueno, y antes de aprender cómo abrir y cómo cortar nuestro jamón, os voy a enseñar las partes que tiene. Aquí tenemos la caña del jamón. Aquí tendríamos el jarrete, una de las partes que tiene más nervio, pero también más sabor. La maza, la parte con mayor infiltración de grasa. Por aquí tendríamos la contramaza. Después la punta, que también tiene un montón de sabor, y la babilla, por la parte de abajo el músculo más seco y con menos grasa. Bueno, ya estamos listos, ahora vamos a proceder a abrir nuestro jamón. Aproximadamente 1,5 centímetros, 2 del codillo, haremos una incisión a 45 grados. Ahora vamos a proceder a retirarle la piel y el rancio a nuestro jamón, poco a poco, para no llevarnos magro de nuestro jamón. Yo les recomiendo que siempre hagan una pequeña incisión, sin clavar demasiado el cuchillo, hasta donde consideren que van a consumir el jamón en ese día. Y después procedan a retirarlo hasta donde hemos marcado. Se irá separando solo. Ya tenemos nuestro jamón abierto y ahora vamos a aprender a cómo cortarlo. Lo primero que necesitamos es un cuchillo largo y flexible. ¿Y cómo empezaremos a cortarlo? La primera loncha de nuestro jamón irá hacia arriba para poder así aprovechar esa última parte y sacarle el mayor rendimiento posible a nuestro jamón. Y las siguientes irán cortadas hacia nosotros. Vamos a intentar siempre hacer lonchas muy delgadas y aproximadamente de un largo de 1,5 centímetros, 2, porque es la loncha perfecta para degustar. Sería una loncha delgada, traslúcida y aproximadamente de 1,5 centímetros, 2 de largo. Intentaremos siempre colocar las lonchas de una forma armónica para que nuestro emplatado quede así de bonito. Bueno, y se preguntarán cómo conservar nuestra pierna, Don Esteban. Pues es muy importante protegerla de la luz y del oxígeno. ¿Cómo lo haremos? Poniéndole film transparente, envolviéndola toda y luego cubriéndola con un trapo oscuro para protegerla así del oxígeno y de la luz. Y la temperatura adecuada es la temperatura ambiente, a unos 22 grados centígrados.
Bueno, espero que todos estos tips y trucos os hayan servido para aprender cómo abrir, cómo cortar y cómo conservar nuestro jamón. Y recuerden que el jamón Don Esteban está de venta exclusiva solo en PriceSmart.